pasar. Bueno, yo sí les puedo decir, eso sí se los puedo decir, Ricardo Martinelli no se baja. Y Ricardo Martinelli va a llegar hasta el final. Así es que ya sabemos que podemos descartar a ese y vamos a hablar de los otros seis. José Gabriel Carrizo, dificulto que se baje. Así que yo pensaría que José Gabriel Carrizo también va hasta el final. Ahí viene una decisión que tiene que tomarse entre Rómulo Rux, José Isabel Blandón y Toto Álvarez. Toto Álvarez, yo digo que se baja. Toto Álvarez digo que se baja porque él no ha estado realmente haciendo una campaña presidencial, es un colega, no estoy diciendo nada negativo de él. Lo que estoy diciendo es que yo no creo que él vaya a meterse en la aventura hasta llegar al final de una carrera presidencial. Me parece que lo ha hecho para posicionar a su partido dentro de las negociaciones de la alianza. Él ha dicho que está negociando con el Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático con Rómulo Rux. Y yo pensaría que esas personas, nosotros podemos decir, este no va a estar en la papeleta. Toca ver qué pasa con Blandón y con Rux, y ahí sí se pone interesante el tema. Porque hasta antes que pasaran las elecciones de Cambio Democrático y del panameñismo, había una, yo diría que un porcentaje mayor de personas pensando, Rómulo Rux va a llevar la cabeza y Blandón va a ceder. Pero como Rómulo Rux solamente se trae la mitad de Cambio Democrático, porque eso fue lo que sacó, 52% de Cambio Democrático, y Blandón logró poner cerca de 100.000 votantes a favor de él, es decir, que puso más votos que Rux dentro de su partido, eso generó entonces una posición distinta. Y ahora hay panameñistas que dicen, espérate, ¿yo por qué teniendo un partido tradicional y uno de los partidos grandes tradicional, yo por qué me voy a bajar por medio partido que trae Rux? Yo no voy a hacer eso. Y eso se vuelve interesante porque pudiera no darse al final esa alianza. Lombana.